La alcaldesa Mariola Guevara y el concejal de Seguridad Felipe García han mantenido este miércoles una reunión con el delegado del Gobierno José Vélez para preparar los asuntos a abordar en la próxima Junta Local de Seguridad. Esta mañana he tenido una reunión con el delegado del Gobierno, una reunión que habíamos solicitado ya previamente hace una semana más o menos, donde queríamos tratar varios asuntos, porque como sabéis normalmente por estas fechas solemos hacer siempre una Junta de Seguridad Local, donde acude el delegado de Gobierno con Guardia Civil y Policía Local para establecer una serie de mecanismos y de actuaciones de colaboración entre ambos cuerpos. En esta reunión que yo había solicitado no era solamente para tratar los puntos que íbamos a abordar en esta Junta de Seguridad Local, en la que vamos a tratar, como digo, esa coordinación entre Guardia Civil y Policía Local, sobre todo una valoración de todas las actuaciones durante el estado de alarma, donde han tenido que trabajar intensamente estos dos cuerpos y de manera muy coordinada. También una cosa que para nosotros es muy importante, y sabemos que es un tema que siempre tiene que estar sobre la mesa de cualquier ayuntamiento, porque es un tema muy sensible, que es la violencia de género. Sabemos que durante el estado de alarma pues los casos han crecido a nivel de toda España, y que la situación de las mujeres durante el estado de alarma pues ha empeorado bastante, porque tienen que convivir durante muchas más horas con su propio agresor. Tenemos Alhama es un ayuntamiento pionero en cuanto al convenio Biogen, el convenio que estableció este ayuntamiento con el Ministerio de Interior para establecer una colaboración y un seguimiento constante tanto de Guardia Civil como de Policía Local de los agresores y esa protección de las víctimas de violencia de género. Ese tema es uno de los principales que abordaremos en esa Junta de Seguridad Local, junto con también los datos de delincuencia que puede haber en el municipio, que siempre Delegación nos lo traslada y siempre nos trae la buena noticia de que somos el municipio con menor índice de delincuencia. Esperamos que esta vez también nos pueda dar esa buena noticia, pero sabemos que una vez que tocas el suelo, de que eres el más bajo, siempre nos dice el delegado. No cojáis esta noticia como que siempre os va a pertenecer, que no, porque claro, ahora la tendencia será siempre a subir. Esperamos que se haya mantenido. Y bueno.